Esloras. Vas a ver barcos. Fireline de Inglaterra es uno de los astilleros más importantes del mundo en la fabricación de embarcaciones deportivas. Royal Yachts es el representante en la región, en Argentina y Uruguay, de esta prestigiosa marca. Hace unos días asistimos a un servicio técnico de una embarcación que fue comercializada acá en nuestro país. Estamos presentando este F-Line 33. Es un barco diseñado por un italiano, Alberto Mancini, y los barcos están fabricados 100% en Inglaterra. Es un barco de 10 metros, con una manga de 350. Tenés una autonomía de unas 160 millas. Es un barco que navegarlo en manejada es un placer porque no se siente absolutamente ni un solo ruido. Generalmente, como son barcos con mucha tecnología y barcos muy nuevos, el cliente a veces quiere saber bien cómo funciona el barco y si ve algún detalle que no le gusta, ellos nos piden a nosotros que transmitamos eso al astillero y el astillero programa una visita de los técnicos especializados en los temas que el cliente está pidiendo. Por ejemplo, en este caso, nosotros pedimos que nos manden unos técnicos para que le expliquen cómo es exactamente todo el funcionamiento del barco. In Fairline, I'm a field service technician. That involves traveling the world and supporting customers when they have any issues or general handover of any yacht to keep a good relationship. There's normally somebody in the office that will do a schedule. That has to obviously be worked out between shipping companies and imports and stuff like that. And then once the boat arrives, we will attend the boat and then make sure the handover goes smoothly. The customer knows exactly what he's doing with the boat, works out all the switches, what this does, the navigational system, the general handling of the boat, and just so that when the customer finally has his boat, he's completely happy and he has an enjoyable time with his yacht. So I'm a commissioning technician, so I work in Ipswich, all involved with the PDI process, and we're there from when the boat gets built to all throughout the commissioning process to right at the end when the boat's delivered to the customer. Oh, so it's all on schedule really, so when a boat leaves and it gets to its destination, the office normally sends out a small team of people to follow the boat, just to support it really, get involved in the handover for the customers, show them how the boat works, all that kind of stuff, and just general support really. El proceso de tener un barco inglés con el apoyo del astillero y con el apoyo de Royal Yachts, la experiencia es todo disfrute. El cliente de un barco de este estilo, lo único que se tiene que dedicar es a disfrutar de navegar. Del resto nos ocupamos nosotros y el astillero. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.